Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando está, vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Aplica también el derecho internacional humanitario que es diferente al pues eh, usual que que ocurre en el Ecuador y también eh, es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder. Es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto, pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad, retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo, tener también presencia militar en las cinco rutas de exportación de, de productos ecuatorianos más importantes para proteger también a la industria, para proteger también a los exportadores y proteger de esa manera el empleo de los ecuatorianos. Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado seis veces de la cárcel. El mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Tiene 40, 50, 60 renes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir. Yo les doy el indulto. Ya a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los, a los militares. Salen. No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Están acostumbrados a que ellos atemorizaran al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora, ese miedo tiene que estar en ellos. Esto de acá es una medida extrema que hemos tenido, hemos estado obligados a tomar por la situación en la que vivimos. Tenemos que recortar gastos, que eso de ahí... Como Estado lo tenemos en nuestra, en nuestra planificación, deficiencia económica, reducir gastos, reducir egresos de parte del Estado. Asimismo tenemos la asistencia internacional, que la estamos aceptando de todos los países que nos quieren ayudar. Estados Unidos se pronunció, Perú, Argentina, Israel, Canadá, China. También financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado, de ahí sale el dinero, pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos, porque la gente también quiere o sea, quiere pero que la acá. plata al alcance y que quiere y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo, están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio, y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Esto ¿Es una medida de presión, pues? De los mismos terroristas, ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos a todos los renes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Bueno, primero, como digo, son medidas para molestar al gobierno, para tratar de doblegar al Estado. Yo me solidarizo 100% con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado, directamente. Y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo. Entramos con la policía, entramos con el GIR, entramos con el GOE y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Las cárceles. Mañana eh, anunciaremos y enseñaremos inclusive a eh, cómo van a ser las dos cárceles. La cárcel de Pastaza, así mismo como la cárcel de Santa Elena. Nosotros hemos presentado preguntas, hemos aceptado también sugerencias de otros grupos políticos y estamos con unas... Preguntas bastante duras. Extradición, tema de, de este, la maquinaria de la minería ilegal, también protección de las Fuerzas Armadas, tribunales militares, asimismo la ley de extinción de dominio. Son temas esenciales para reformar este, pues la, la función judicial, para reformar ciertas leyes y que logremos tener mayor seguridad y podamos combatir a estos grupos terroristas. Y ahorita está en manos de la Corte Constitucional. Estamos esperando que se pronuncie y de ahí las preguntas aceptadas las lograremos, escogeremos de esas, de las aceptadas, y lanzaremos la consulta. Es importante lanzar la consulta. Es un tema social. Es un tema social. Eh, no puede ser, pues solo reformas de balas, sino reformas del tejido social. Tiene que existir asistencia, tiene que existir, existir educación, oportunidades también para los jóvenes. Empleo. Empleo, pero eh, educación para más de 200 mil jóvenes que hoy en día se quedan fuera de un cupo de universidades públicas. Nosotros a la gente que nos ha querido dar asistencia internacional y apoyo, yo le digo, directo, a becas o directo. A financiamiento de algún programa de una escuela técnica. ¿Por qué? Porque la juventud, la juventud hoy en día es la masa. Es la masa. Tenemos más de un tercio de la población entre 15 y 29 años. Somos un Estado muy joven. Y un Estado que, si es que no resolvemos el problema de educación, el problema de empleo de la juventud, estamos destinados a fracasar. Por eso hay que resolverlo ahora. Por eso tiene que resolverlo al inicio. Pero tampoco engañar al mundo. Es decir todo aquí está bien vengan nomás inviertan nomás tenemos que tener un marco jurídico adecuado tenemos que tener seguridad tenemos que tener coherencia fiscal y social si no tenemos esas tres cosas es imposible ir a ferias y decir no Ecuador todo bonito no pasa nada pero pues uno ve redes sociales y ve pues las barbaridades que pasan pues es tratar de es engañarse a uno mismo y tratar de engañar a la comunidad internacional. Ahorita es decirle clarito, a ver, estamos en estado de guerra, ¿quién va a ayudar y quién no va a ayudar? Y ahí se ve. Y una vez que resolvamos el problema, que lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer pronto, ya es más fácil para el inversionista, es más fácil para el visitante también ir a zonas que están protegidas, a zonas que, donde hay seguridad a zonas donde pueden tener tranquilidad. Es que no es extradición. Es basado en acuerdos internacionales previos y también de acuerdo a la, a la ley ecuatoriana. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de cinco años o más puede ser, con, eh, con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y e enviado a su país. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos... Eh, venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo, está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. ¿Y si es que quieren resistirse? Y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares, de frente. A, sí, ver, sí, si sí, es que, sí. a ver si es que de esa manera... Y no estaría violando ninguna ley. Es basado en ley humanitaria transnacional. Parte de esto. Es porque han estado acostumbrados a que no les pase nada, a que no sean procesados como terroristas. En el delito de terrorismo, pues eso ahí cambian bastantes cosas. Y sí se analizará caso por caso en la Corte para ver cómo serán eh, tratados. Sí, es una preocupación. Las leyes económicas urgentes que estamos aplicando y que estamos presentando a la Asamblea son gran parte de eso. Y también pensando en esos mismos microempresarios, pensando en el tendero, en el dueño de farmacia eh, de barrio, en el que tiene su localcito comercial, en el que tiene su local pequeño de comida, estamos pensando en ellos. ¿Por qué? Porque no queremos que lo sigan vacunando. No queremos que le sigan quitando la posibilidad de crecer. No queremos que lo sigan amedrentando y amenazando a diario, como está pasando hoy en día en gran parte del país. Entonces debemos hacer una limpieza rápida y efectiva para que puedan operar sin esos problemas que hoy en día los tienen. El Nuevo Ecuador.